De esta manera, los comerciantes de fuegos pirotécnicos culminaron el periodo de venta del producto. Aunque tuvieron algunos obstáculos, lograron sufragar gastos de planilla y la inversión. Pues a pesar de todos los tropiezos que tuvimos con la mercadería, que no entró los chinos, que no dejaban pasar de Honduras para Nicaragua, y a pesar de todos los tropiezos, pues tuvimos victoria, gracias a Dios. Sí. ¿Tuvieron buenas las ventas entonces? Vos sabés de que la tradición en Nicaragua ahora se ha hecho fenomenal, la tiradera de pólvora y todo eso, entonces, malo que bueno, estuvo bueno. ¿Esto sí ayudó para al menos pagar las deudas que adquieren ustedes en todo, esta temporada? Lo que prestamos, porque trabajamos con dinero prestado, de todo, sí, gracias a Dios. ¿Cuántos trabajadores se ayudan en esta temporada de venta de pólvora? Bueno, hay bastantes trabajadores que se ayudan, por ejemplo, los míos eran 4, sí. ¿Qué pasa con estos trabajadores? ¿Se van al desempleo? Ellos son temporales. Sí, que ellos son, por ejemplo, las jóvenes, son muchachas jóvenes de hogar todavía, no se han casado, solteras. Sí. ¿Y en relación al año pasado, cómo estuvo esta temporada? Bueno, en producto estuvo malísimo, que no hubo producto. Sí. Esperábamos que no estaban frías, pues, finalmente, pero de repente se vendió, pues. Gracias a Dios que los precios tuvieron demasiado caros y la gente estaban reclamando. Pero aún así, pues, la gente no deja. Como esta es una tradición, año con año la gente no deja, pues, de tirar su pólvora. Y a pesar, como te vuelvo a repetir, esto estuvo caro, pues. Y gracias a Dios, pues, se vendió, pues. Estuvimos bien, pues, no hubo ni un problema con aquí que cualquier accidente que se debe provocar, y no hubo nada, pues estábamos bien, y la venta fue un éxito, pues vendimos, gracias a Dios, pues. ¿Qué es lo que más se vendió en esta temporada? En esta temporada fue lo que es el pilicracker, que hizo falta, lo que es la candela romana, muchos productos, las baterías grandes, que la gente las buscaba bastante. ¿Para qué fecha se vendieron más? ¿Para el 6, para el 24, el 31? Para nosotros la temporada fuerte son lo que es el 24 y 31. Son las únicas dos temporadas fuertes, los dos días pues fuertes. Y los días de semana pues no se deja de vender, pero esos son los únicos dos días. ¿Hasta el próximo año entonces sería? Hasta el próximo año sería. En este periodo de comercio no se reporta ningún tipo de accidentes en los puestos de pólvora autorizados por las instituciones correspondientes. Marcos Medina, Noticias 12.